Noelva, welcome to class. Okay, let's wait for the others. Hey guys, hello. Todos se conectaron de una vez. Good evening. Solo el Vita y yo estábamos aquí. Good evening. Quizás por la lluvia, teacher, que ha estado bien. Sí, ha estado fuerte la lluvia. Es cierto, ha estado súper feo. Demasiado. Porque igual aquí llovió, quiero ver, como a las 6:30, 7 de la noche, pero una tormenta súper fuerte. Lo bueno que pasó rápido. Ah. ¿En agosto va a venir? Okay, how are you today, guys? Fine. Fine. Quiero saber cómo están con la plataforma, Eliud. Terminada, Eliud.
se le corta. Si quiere, escríbame en el chat. Ahí escríbanos en el chat. Salvador, ¿qué tal la plataforma? Buenas noches, teacher. Buenas noches. Felicidades en el Día del Maestro. Gracias, qué lindo, muy amable, gracias. Lo que usted hace es muy valioso para nosotros y para muchas otras personas. Gracias. La verdad que fíjese que yo quisiera dedicarme a tiempo completo a enseñar porque me gusta, o sea, me gusta mucho y la verdad estudié eso. Pero hay pocas oportunidades, la verdad, para enseñar. Pero me encanta porque tengo la oportunidad de hacerlo también con ustedes. Muy bien, y ha sido de mucha bendición para nosotros. Gracias, ustedes para mí también. No se imaginan cuánto. En cuanto a la plataforma, ya finalicé yo. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Entonces, quiero ver el Liu, dice. No sé qué le pasa a mi cursor que no me responde. Edwin. Hi, teacher. Hi. Congratulations on your day, teacher. Hi, thank you. Thank you, thank you. Y la plataforma, yo ya la terminé. Ah, okay, qué bueno. I already finished it. You already finished, right? Yeah. Ah. Salvador Cito Junior, welcome to the class. Él es mi hijo, se llama Joel. Joel, hola Joel, mucho gusto. No, dice. Es lindo, ya está grande. Y let's see, Dina. ¿Terminó plataforma, Dina? Ya, teacher. Me alegra. Y feliz día del maestro también. Muchas gracias por la enseñanza. Gracias, gracias a ustedes, la verdad que no sé, a mí, para mí, inglés corporativo ha sido de las bendiciones más grandes de mi vida. No se imaginan cuánto. Y les voy a confesar algo. Yo tengo 6 meses de estar un poco mal de salud. Y ustedes, yo sé que Dios pone ángeles siempre y ustedes me levantan el ánimo y es así como que es parte de mi medicina, la gente tan linda que tengo a mi alrededor y ustedes son parte de ello. Así que gracias, gracias por eso. Gracias. Gracias a usted, no, usted también nos levanta el ánimo a todos. Muchas gracias, tiene esa capacidad para animar bien a todos nosotros, aunque algunas veces lo sintamos cansado, ya como que cambia la perspectiva y el deseo de aprender también. Así que muchas gracias. Yo sé, y de eso se trata, de seguir adelante a pesar de las adversidades y de motivar a los demás, porque aunque nosotros no tengamos fuerzas, de eso se trata la vida, de echarle ganas siempre, cualquier circunstancia que estén pasando ustedes, de salud, de cualquier índole, no se preocupen, siempre sale el sol para todos, tarde o temprano. Así es. Así es. Thank you. Dinita dijo que sí, ¿verdad? Elba, ya terminó plataforma, Elba. Ya terminé. Sí. Excelente, Elvita. Carlito Rivas, muchas gracias, dice. Carlito ya terminó la plataforma. Este es el chico del chat. Good evening, teacher. Good evening, Anita. Anita ya terminó plataforma, ¿verdad? Yes, teacher. Yes. 3 semanas después de que inicié el curso. El primer lugar. Perdón. La medalla. Así es que cuando usted decía que iba a bajar puntos, yo no me preocupaba. Sí, le voy a bajar. Yo todavía no. Son bravas, chiche. Le falta el examen. Vaya, Carlito. Pónganse las pilas que ya solo nos queda mañana, ¿verdad? Sí, gracias. No esperemos mañana a las 11 de la noche. Recuerden las tormentotas que están cayendo. No vaya a ser. Silvita.
Ya, teacher, ya terminé, gracias. Eso, thank you. Liud, quiero abrir el chat y no sé por qué no puedo. Quiero ver a quién no le pregunta. ¿A Esther? Sí, teacher, ya terminé. Eso. Entonces, prácticamente solo Carlitos Rivas no ha terminado. Claudita Garay. Claudita Garay. Ya está terminado, teacher. Eso. No sé por qué no puedo abrir el chat. Ok, imagino. No sé si se van a conectar ahora los demás. Ya la teacher ya no va a dar clases. Ya. Ay. Creímos que andaba celebrando. Que ni mi cumpleaños celebré, si supieran la celebración que tuve. Nadie me felicitó cumpleaños el lunes pasado. No sabíamos, teacher. Hasta regalo le hemos enviado a teacher. Sí, yo sé. Una remesita. Yeah. Ajá. Teacher, I forget it. Sorry. Ajá, sí, yo dije cuando era, sí. No, pero aquí lo yes, hice. You say. No, no fue un buen día realmente eso, pero Happy birthday to you. Happy Teacher's Day. Happy Father's Day. Everything, right? Hoy lo podemos celebrar todo, no se preocupe. The Mother's Day too. En pedido ya se lo. Sí, qué bárbaro. En pedido, es cierto, en pedido ya. Muy bien, Carlitos. I'm hungry. Ay, okay, guys. Ya puedo abrir el chat. Okay. Are you ready for today? Okay. Ready. Open your notebooks and take a pen or a pencil. Vamos a hacer un dictation test. Mira, Esther, no se vaya a burlar de mí. O sea, es background o es cierto el parque de atrás. Es cierto, ¿verdad? Ajá. Ando de paseo. Eso, qué genial. ¿Y dónde es ahí? No está lloviendo. Se ve verdecito también. Sí, esta es la colonia Megápolis de San Miguel. El rico humillando al pobre siempre. No, este día dan entrada a la cancha. Ay, qué gracia. Ya les voy a enseñar yo ya les voy a enseñar la cancha que hay aquí. Una selva amazónica tengo aquí. No, en serio, tengo una finca, atrás de mi casa hay una finca, a la par hay una zona que está restringida por concultura y es monte. Aquí hay hasta ardillitas, hay conejitos de monte. Entonces, es hacendado. Y serpientes, me imagino. Hacendado mis vecinos. Yo vivo en una casita chiquita. Respira aire puro, entonces, teacher. Mejor que nosotros. Fíjese que sí, todavía, por lo menos, yo vivo por Metrocentro de Santa Ajá. Ana, pero esta zona, hay una finca atrás. Bueno, es mía, ¿verdad? No sean crueles. Hay una finca. Y de la misma urbanización está una zona restringida también. Entonces, incluso cuando está oscurito, se ve neblina y todavía es un poco heladito. Yo cuando decía metro pensaba que aquí en San Salvador era. No, Metro Centro Santa Ana. Ah, ya. Sí, aquí en Metro Centro San Salvador no hay fincas. No, mire, y la compañera en San Miguel no está lloviendo. No, porque está aquí lloviendo. Cayó una tormenta, algo. No. Aquí también, igual. No, pero ahí pero bueno. Le veo bien soleado. Es que San Miguel llueve bien poco. Acá desde las 4 hasta las 7. Súper fuerte. Ay, ahí van a ver las noticias. Sí, hubo inundaciones, dice. Ha llovido bien fuerte. Tengan cuidado sí, si bastante. Salen. Por los árboles. Si no necesario, no salgan. O sea, quédense en su casita. Yo no ande de noche. Me siento toda una mamá. Ok, guys. Ay. Bueno, Esther, aparentemente ella no va a recibir clase, ella solo de
de oyente, just a listener. Ella nos va a traducir. Me parece muy bien. Okay, guys. First time, you have to listen. Second time, you have to write. And the third one, you have to check. Okay? Ay, no, eso no. Creo que nadie más se va a conectar. Okay, let's see. A compartírselo bien. Okay. Listen, my name is John. Hi, nice to meet you. My name is John Smith. I am 19 and I am a student in college. I go to college in New York. My favorite courses are geometry, French, and history. English is my hardest course. My professors are very friendly and smart. It's my second year in college now. I love it. I live in a big house on IB Street. It's near the college campus. I share the house with three other students. Their names are Bill, Tommy, and Paul. We help each other with homework. On the weekend, we play football together. I have a younger brother. He just started high school. He is 14 and lives with my parents. They live on Mulberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New York. I am happy when they visit. My mom always brings me sweets and candy when they come. I really miss them too. Okay. Okay, are you ready? Okay, the title is My Name is John. Cuando no entienden una palabra, me pueden decir, spell it, please. Y yo se la deletreo. Okay, my name is John. Hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. My name is John Smith. Smith. Period. I am 19. And I am a student in college. Period. I go to college in New York. Period. My favorite courses are geometry, comma, French. Repeat, please. Okay. Desde my favorite. ¿O desde dónde? Yes. Yes. My... ¿Hola? Yes. My favorite courses are geometry, comma, French, in history. Period. English is my hardest course. English is my hardest course. Period.
My professors are very friendly and smart. My professors are very friendly and smart. Period. It's my second year in college now. It's my second year in college now. Period. I love it. I love it. I love it. See? Okay. Separado. I live in a big house. I live in a big house on Ivy Street. ¿Les deletreo Ivy? On Ivy Street. Sería Ivy. I-B-Y. I-B-Y. Street. Period. It's near the college campus. It's near the college campus. It's near the college campus. Period. I share the house with three other students. I share the house with three other students. I share the house with three other students. Period. Their names are Bill. Their names are Bill, comma, Tony, comma, and Paul. Bill, Tommy, and Paul. Period. We help each other with homework. We help each other with homework. Period. On the weekend, period. On the weekend, comma, we play football together. Aparte, I have a younger brother. I have a younger brother. Period. He just started high school. He just started high school. He just started high school. Period. He is 14. And lives with my parents. And lives with my parents. Period. They live on Mulberry Street. They live on Mulberry Street. Or Mulberry.
They live on Mulberry Street. Se las deletreo. Mulberry. M-U-L-B-E-R-R-Y. Again. M-U-L-B-E-R-R-Y. Street. Separado, ¿verdad? In Boston. Period. Sometimes they visit me. Sometimes they visit me. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de los objects ayer. Sometimes they visit me in New York. Sometimes they visit me in New York. Period. I am happy when they visit. I am happy when they visit. Period. My mom always brings me. My mom always brings me sweet. Sweets and candy when they come. When they come. Period. I really miss them, comma, too. I really miss them, comma, too. Okay. The last one and the third one, okay? When they come. When they come. When they come, period. I really miss them. I really miss them, comma, too. Okay. Please. My name is John. Hi, nice to meet you. My name is John Smith. I am 19 and I am a student in college. I go to college in New York. My favorite courses are geometry, French, and history. Period. English is my hardest course. My professors are very friendly and smart. It's my second year in college now. I love it. I live in a big house on Ivy Street. It's near the college campus. I share the house with three other students. Their names are Bill, Tommy, and Paul. We help each other with homework. On the weekend, we play football together. I have a younger brother. He just started high school. He is 14 and lives with my parents. They live on Mulberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New York. I am happy when they visit. My mom always brings me sweets and candy when they come. I really miss them too. Ya se lo comparto. Okay. Ahí está. Thank you.
Mañana acuérdense que los quiero ver aunque sea un ratito. Enciendan la cámara. Si no, vamos a tomar la foto de la despedida. Vaya. Los que no ponen cámara, ¿verdad? O sea, los que ponen cámara, pues. De acuerdo, teacher. Ah, me parece. Permítame, dice Carlito. Tómese su tiempo, Carlitos. Teacher. Hola. Y ahorita, good evening. Good evening. Y ahorita, lo que estamos haciendo es rectificando el dictado. ¿Sí? Con el texto. Ah, sí, okay. Siempre como hacemos, siempre como hacemos al final de que ¿cómo se llama? De chequear, a ver los errores y todo. Uh-huh. Ah, bye. Está bien, gracias. Para servirle. Quiero poner una queja aquí pública. He sido la secretaria de Carlitos en estas 15 semanas. Y le da risa leyéndole los mensajes, comunicándoles el mensaje que Carlitos ha querido transmitir. Sí. De nada, Carlitos. Qué gracioso. ¿En serio? Vaya. Vaya. Quiero ver. Vaya, regresa. Vaya, pues. César, welcome. No se había estado conectando. Ceci tampoco. Ceci sí, ¿verdad? Ceci sí. Quiero ver, Anita Mayora. Ayer no estuvo, creo yo. 25 en 25. Está chivo el fondo de Boris. Como que está en. Quiero ver. Boris siempre tiene. Siempre anda en el espacio. Siempre en la luna, no, así no va. Eso le gusta a Carlitos. Ahí aparece, va Carlitos, para hacerle bullying a sus compañeros. No, yo no he hecho nada. Ah, pero no hace falta. Otro nivel, ¿no? Sí, este ya la NASA recibe. Mayday, mayday. Eso ya lo tiene la aplicación de Zoom. Sí, tiene varios. Hola, tiene varios, chicos. Yo por eso estratégicamente me pongo aquí, va, si no, 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 mejor pusiera uno, imagínate, gran colcheva atrás. La hacía con la fila de ropa por doblar. Sí. ¿Cómo lo supo? ¿Hola? Como me había levantado un ratito, no había escrito la de Sometimes they visit me in New York. Solo eso me faltó. Ah, va, qué bueno, Carlitos. En un dictado uno no se levanta. Es que iba viniendo mi hermana y me preguntó algo, entonces le contesté. Ay, mentira. Uy, perdón, que su hermana. No, es broma. Hola, hermana Carlitos, es broma. Ahí abajo está. O sea. On the second floor, I'm in the third one.
Y hablando aquí de mis iguanas, de... Eduardo ya puso un background ahí, pero ese es como tenue, ¿verdad? Que solo logran verse, solo usted se ve, pero lo demás se ve disipado. Que estaba buscando, pero no he encontrado uno que le convence. Ajá. Así como el de Boris no he encontrado. Y ahorita Boris está en los New Yorks. Quiero ver. También hay uno que tiene que está en el puente en el de San Francisco. Ese estaba haciendo, no en New York, va, es Los Ángeles. Ajá. Está chido. San Francisco. New York. Cuando no conoces ni San Salvador. Ok, guys. Ajá. ¿Qué tal les fue? Eduardo ya puso cabeza. En la palabra que le atribuyo, ahí me equivoqué. Ya ven, el abecedario. Hay que aprendérselo. Muy bien, Eliud. ¿Quién más? Igual, ya ahí me equivoqué. Vaya, entonces, de esos 75 me quedaron. $1,000. Oye, al McDonald's. Sí, a veces, por ejemplo, en las heces, a veces me como las heces. Student, no le había puesto ese. Share, lo había puesto. No había entendido que era de compartir. Uh-huh. Pero en esa quizás ahí es cuestión de error de dedo, en la de student, ¿verdad? Ajá, creo que sí. Ajá, eso sí, a veces pasa. Ajá, guys, ¿quién más? Yo no escribí bien, hardest. Hardest, ok, thank you. Salvador. ¿Verdad que han mejorado mucho? O sea, del primer dictado a la fecha han mejorado mucho, ¿verdad? Y eso es lo bueno, o sea, la práctica, ¿verdad? Practicar. Y sé que no se aprendieron bien el abecedario, pero, o sea, igual pues ya no van a tener clase conmigo, pero sigan practicándolo. O sea, eso que sea un reto para ustedes y apréndanselo de verdad porque les sirve. O sea, ya cualquier cosa, o sea, cuando están hablando y es así como, I don't understand it, could you spell it? O sea, encima no va a estar... O sea, sabiendo hablar fluido el inglés y todo, y no vamos a trabar en cosas tan sencillas. Entonces es algo básico que si es necesario, aprenderlo, ¿verdad? Un consejito. Ok, ¿quién más? Mañana no vamos a tener clase así. Sí, Carmen. Ajá, que como digo, la última clase me quedé. No, ya ve que mañana no es con pijama todo. Ay, vean, si quieren, yo me pongo pijama. De todas formas, y nos vemos, pues, aunque sea un gorrito ahí, no sé, pues. Yo no tengo problema, ¿eh? Ahí ustedes deciden. Es que lo que pasa es que hay unos que aquí son bien serios, ¿verdad? Entonces, yo por eso no lo propuse, ¿verdad? Mameluco igual a lo que usaba Cantinflas. Ajá. Referente a los cursos de inglés, los maestros siempre son al azar, o sea, no hay un maestro que siempre dé como secuencia de los cursos. No, son rotativos. Ah. Incluso ustedes son rotativos. Ah, ok. Porque tal vez ustedes se van a encontrar con uno o dos personas del grupo, o con ninguno. Entonces, todos somos rotativos. De ahí, probablemente nos volvamos a encontrar, pero no todos. El mismo grupo. Uh-huh. O sea que en alguna ocasión sí va a ser el mismo maestro que hemos tenido anteriormente. Puede ser. En diferente curso. Puede ser, porque yo ya he tenido dos veces a una persona. Quiero ver, solo me he pasado con dos personas y han estado en el mismo grupo de ahí. Son grupos nuevos. Uh-huh. Great teacher. Uh-huh. Y como
acuérdese también de que hay diferentes tipos de maestros. Están los más serios, pero entonces a los más serios los ponen en niveles un poquito más adelantados por el hecho de que a veces no se tiene la paciencia. Entonces, por eso es que no es el mismo maestro, ¿sí me entiende? Y no es que quiera decir que ustedes no sepan, pero es por niveles. Incluso los hombres, con el respeto de ustedes, son más serios, son más simples. No todos, pues. Ya me van a linchar aquí. Más cómodos algunos. Ajá, o sea, vaya, ya les están tirando. Señor esposo, ponga atención, que sepa usted. Ya aquí es cosa personal. Sí, no, ya, ponga atención, que la mujer ya se quejó quizás varias veces. No, no, teacher, en el segundo, pues yo he sido inestable por situaciones bien personales, ¿verdad? Ajá. Pero sí, en el segundo, pues yo ahora por mi situación no he podido ser perseverante, pero, ay, daba pena el hombre, en serio, pena ajena. Sí, o sea, es sí, que es el no detalle. No, o sea, es que sabe que los hombres son más prácticos, ¿ve? Entonces uno es más, y más que cuando uno es mamá, ya todo el mundo ya casi le agarra los cachetitos a uno, así, o sea, es cuestión de personalidad. Sí. Es por eso, entonces, siento yo que cada persona es diferente, pues, y lo que ustedes tienen que hacer, ¿se acuerdan que yo les dije? Ustedes tienen que ser más demandantes. Tienen que preguntar si la persona es más seria, más tranquila, que solo va a así, ¿verdad? O sea, del guión y ya estuvo, ¿verdad? No se sale de ahí. Usted levanta la manito o usted en el chat pone yo tengo una pregunta o podría usted traernos más ejercicios de esto. Le aseguro que por pena lo va a llevar, ¿verdad? Aunque no tenga ganas. Entonces, ¿de qué se trata acá? Y eso les estoy dando un consejo sano. Se trata de ustedes. Sí, entonces, ustedes demanden. No se acomoden a decir, ¡ay, oh, qué absurdo! Sino que uno puede generar el ambiente, en serio. O sea, lleve su chispa donde quiera que vaya, pues. O sea, sea lo que usted es y motive usted. Va a decir, ¡hey, mire, va! Carlito Rivas va a tener otro nuevo asistente, o sea, usted tiene que imponerse. Y le da risa, ¿va? Es cierto, o sea, y así todos ustedes, pues la personalidad que a mí me han mostrado es como ustedes son, porque yo conocí a un Eduardo Romero callado, ¿verdad? Que no hablaba y bien tímido, o sea, no tímido, serio. Y solo medio participaba. Y hoy es totalmente diferente. Salvador era bien callado y ni la cámara a veces ponía, pues, o sea, totalmente diferente. Y se está mostrando como es. Hoy sonríen. O sea, y así les puedo decir de todos, pues. Todos han cambiado un montón. Edwin ya pone la cámara, ya sonríe. Todos. O sea, todos han cambiado un montón y se trata de la actitud que uno le ponga, pues. Y si no hay quien motive, ustedes motiven. Pero lo importante es aprender. Porque incluso yo he escuchado comentarios de personas de que dicen, ¿verdad? Es que el maestro, el facilitador que tengo, solo la plataforma hace, cierra la sesión de la plataforma y ya estuvo, ¿verdad? O sea, pero depende de ustedes. Y es un consejo sano que les doy. O sea, no se preocupen. No se preocupen por las personas, porque ustedes trabajan para una empresa y esa empresa paga para que ustedes estudien. O sea que al final es esfuerzo de ustedes, ¿verdad? O sea, porque es un beneficio que usted recibe de la empresa donde usted trabaja, o incluso algunos de ustedes pagan directamente. Sí, o sea, entonces, mi consejo es aprovechen el tiempo, y cuando la persona le diga ¿tiene alguna pregunta? Yo, aunque le dé pena, o escríbalo, pero hágalo.
O sea, hágalo porque quien hace a los profesores es el alumno. Así de sencillo. Así de sencillo, porque si ustedes preguntan, incluso se investiga si no se sabe. Así que después de este corto regaño, ya terminaron. ¿Terminaron? No. Yes. Yes. Usted ya me dijo, ¿verdad, Anita? Ajá. No, no lo he dicho. Ajá, dígame. I have a problem only in the dictations. Okay. Only in geometry. Geometry? Geometry and IBY. Okay. Ya ven, es el abecedario, pero hay que aprendérselo. No se preocupen. But creo que es porque está lloviendo muy fuerte. Es que eso también. Ajá, ahorita aquí está tranquilo, pero eso no mucho ayuda. No se escucha muy bien. Ajá, eso no ayuda. ¿Alguien más? Teacher. Hola. Una pregunta. ¿En qué se diferencia candies en sweets? ¿Cuál se cree que ustedes que es la diferencia? Ya veo, ¿cómo se llaman esas? Preguntas retóricas. Sí, o sea, son las retóricas, ¿verdad? Contesta con otra pregunta. Ajá. ¿Cuál cree usted dulces que y es? Caramelos. Dulces y postres. ¿Quién da más? Dice caramelos y dulces, dice. Y la otra compañera dice postres y dulces. Ajá. Pan dulce. Caramelos y dulces. Pan dulce, qué rico, hojitas. No, solo yo las conozco. Semita. Unas hojitas que venden, que hasta, con todo el respeto de ustedes, que hasta pipí de gato quizás tienen, porque como son de las que tiran en los promontorios, vea. Ya no sé si saben de unas bolsas que venden. No, chévere, eso no se dice. Les arruiné la infancia, yo sé, pero qué ricas son. Les voy a contar rapidito. Una vez fuimos a Las Brumas de la iglesia, íbamos con unos exploradores, se llamaba el grupo, y habíamos caminado un montón y había una tienda. Yendo al cerro había una tienda y tenían de unos queiquitos que no sé si ustedes en su infancia comieron, que eran de encima chocolate y eran de vainilla y tenían unas donas. No, de marca no, eran de montón, de los de bolsita de plástica, de los mismos que les dije. Y y estaban tan tiesos, pero qué rico se sentían porque habíamos caminado un montón. Entonces, pues iba, caen rico. Quiero ver, dice, dice Yami Rajo. Ay, Yami, son buenos, pero es cierto. Mami, ¿quién dijo mami? Era Yami. Ah, sí, yo mami. Okay. Por unas letritas. Era una cosita, va. Son cositas que suceden. Ese nunca han visto cómo tiran los pancitos esos y dónde los tiran, pero son bien buenos. Sí. Una cora de hojita, va, con pan, con café, suponiendo. Y café musungo rico del Mavs Baratieri, delicious. Del que le da dolor de rodilla a uno. Del ácido, hay uno que todo ácido, yo no sé, pareciera limonada en vez de café. Me da risa porque ya lo probaron. Starbucks, musung. Did you finish? ¿Terminaron los demás?
El otro es el rico, ¿va? El otro marca café así, de los rico. Ajá. Yo tengo una pregunta, pero es con la pronunciación de dos palabras. Se lo voy a escribir en el chat. Okay. Ya ve. Esa es la actitud, Carlitos. Este Carlitos se me hace que ha de ser del que le hacen las tareas, basta, las tareas le han de hacer. Al revés. ¿Cuál la es la diferencia? ¿Qué, ¿cuál la es la diferencia? Es this y la otra es this. This. La otra es this and this. Como un zumbido, this. This, ajá, un poco, this, no tan exagerado, this. Pues, pero se lo hago exagerado para que se sobreentienda, ¿verdad? Ok, es que uh-huh. me puse a repasar unos audios en YouTube uh-huh. y no entendía bien la diferencia. De... This uh-huh. and this. Es más larga, this, también. This. Ok, gracias. You're welcome. Someone else? No nos aclaró, teacher, lo de candies and sweets. No, si la tarea de ustedes, díganme. Ah, no, tampoco. Todo quieren que yo les haga, pues. Ahí se acomodan con los maestros que nada les dicen y ahí, no, no, no. Hasta secretaria de Carlitos. Pues si estábamos. Estábamos a la fortuna diciendo todo, usted solo nos tiene que aclarar. No, sí, dígame, le pegó. Dígame, Silvita, ¿cuál es la diferencia entre sweets y candies? No, yo pienso eso como unos pastelitos uh-huh. y dulce como de camote o de chilacayote o algo así se me ocurre. Esa es la actitud, Silvita, de chilacayote. Qué rico chilacayote. Yo tengo entendido que también es, sweet. Es dulce y golosina. Ajá, sweet. Ajá. Pero ajá. también sweet se puede como identificar una característica de alguien y can como algo dulce, como dulces. Uh-huh. Entonces puede entrar postres también, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Entonces es como Boris dijo, caramelos y dulces. Y postres es dessert, ¿verdad, dicho? Ajá, postres es dessert. Uh-huh. Sí, yo sí los conocía como dulces y caramelos. Pero sí, de hecho hay algunos lugares, panaderías que los nombran sweets. Uh-huh. Sweets, el palacio de los postres. Ajá. Que nos pagaran va para hacer... hacer anuncios. Pero como somos bien influencers. No. Solo dos seguidores. solo mi esposo y mi hija, pero como no tiene, solo mi esposo. Ni mi esposo me lo voy a ver. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué significa midday and snap? Midday snap. ¿Qué dijimos que era ese? ¿Se acuerdan? No era siesta. Es que lo dijimos, Salvador, ese día. Ya pongan atención. Ya sé de qué me están preguntando eso. Es que fíjese que entré tarde ese día y los audífonos no me servían. Entonces no escuché. ¿Qué era entonces, dijimos? ¿Qué era, dijimos? Siesta. Siesta. Carlitos dijo siesta también, ¿o qué dijo Carlitos? Carlitos, ¿por qué? Sí, lo acabo de poner en el traductor y me sale chasquido del mediodía. Bien raro. Entonces, por logic. Chasquido de mediodía. Sí, así sale. Por lógica, o sea, si vemos snap, si vemos por lógica, mid
middle. Day, the middle of the day, right? Puede ser in a half of the day. Pero por lo general es afternoon, right? Una tarde. Entonces, es una siesta. Media siesta. Una media siesta, o sea, en la tarde, pues de esas siestas así de 10 minutos. Igual al meme que sale, que dice que está el papá y está roncando y tiene la tele encendida y el hijo y le paga el tele. ¿Y por qué me quitaste la tele? Así yo estaba viendo. De esas siestas. Y les da risa porque si ya les pasa, ya probaron los panes de hojita. Yo me crié con ellos, chica. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Son buenos, esos queiquitos. A mí me encantaban unos que se llamaban mapas. Los mapas y las María Luisa, las que son así. De... Qué rico. Las conchas son ricas. Y las conchas son buenas. Yo pensaba buscar pan dulce después de la clase, pero ya usted me desanimó. Ah, con lo que les dije. Pero son buenas. Es cierto. Lo que pasa es que nunca han ido, por lo menos esos panes, los venden en panaderías de aquí, grandota, y de repente, una vez en el centro yo iba caminando y de ese montón de bolsitas de pan de hojita y de los pancitos. Y saben que tenían en el suelo, o sea, son de esos portones grandotes que los abren, ¿va? Y tenían una fila en el suelo, literal, y estaba abierto el portón, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa les puede pasar, pero aún así son buenos. Yo no como pan hoy por cuestiones de salud y de dieta, ¿verdad? Pero para la pandemia fueron mis amigos. Yo compraba el 1.50, o sea, la bolsa. Más que yo era la que salía a la tienda. Dos botellas de soda de vidrio me sonaban en una carterita que llevaba y mi paquete de bolsita de hojita. Cositas íntimas que yo les cuento. Desde que lo vio, ¿sabes? Ya no compro. No, ¿cómo no seguí comprando? Ya no comí por salud. Pero ese tipo de pan tiene un sabor bien rico y uno a veces dice, bueno, ¿por qué es tan rico estar en este pan? Y esa es la explicación. Ya sabes. Ahí está la vitamina. Ay, no, sí son bien ricos. Mire, yo la verdad que, o sea, yo crecí con pan así, ¿va? De menudeo, como le llaman. Ajá. Que de vez en cuando... ¿Cuál? Cuando yo voy a la tienda a comprarlo, yo digo... Deme pan de 3x4, ya saben. ¿De cuál me dice? No, ya no valen 3x4. Ahora ya no, pero cuando yo lo compraba todavía. Antes de la pandemia sí valían 3x4. 3x4, ajá, 3x4, porque hay la clase de ahora le voy a poner los panes de menudeo. No. Hay unos también que son de chocolate con vainilla. ¿Quiere decir que voy a buscar la clase en YouTube como pan menudeo? Pan de menudeo. Muy bien. Ok. Hay unos de esos también que son de mantequilla. Así como cuadradito. Si alguno es de otro nivel, de un nivel fino, ahí disculpan, oye. Ahí nos disculpan, por favor. Ahora vienen en bolsitas. Es cierto, hay de bolsita. Valen 30. ¿En bolsita? Las tres valen 30 centavos. Las que antes venían en menudito, bueno, por lo menos aquí en la tienda por donde yo vivo, vienen en bolsitas. Qué feo. Está haciendo dinero la señora en la tienda, ¿ya? Sí, sí. Creo que voy a dejar de estudiar inglés y voy a vender pan mejor. Pan de hojita. Insafor tiene los cursos. Ok, guys, ya. Yo creo que esta va a ser la última clase que me van a dar por usted. Y Carlito sigue escribiendo, ¿no? ¿Quién escribió? Pero lo de los cursos es cierto. Yo saqué uno con Insafor de panadería. Ah, ya ve.
Ya sí, ve, tal vez ella me contratan para otro curso. Hojita. Ella puede hacer hojita. Ya veo. Sí, puedo, pero... Pero no tienen aquello, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Claro que no. Ya no comeré. ¿Cómo no? Ya mis son ricos. Quiero Yo tengo una pregunta. ¿Qué manda? Dígame. Capucón y Insafor es lo mismo, es diferente. Inglés corporativo y... ¿Y Capucón? No sé, fíjese. Es que lo que pasa es que yo agarré un curso de Excel en Capucón. Está ubicado ahí por en Tecla, ahí cerquita de... ahí por el Paso del Carmen. Uh-huh. Entonces, cuando yo llegué, yo vi el logo de Capucón y abajo decía Insafor. Entonces yo me quedé así como... Lo que pasa es que acuérdese que Insafor es, digamos, es la, por decir así, el pulpo, ¿verdad? En sí, los tentáculos son, digamos, las diferentes organizaciones, compañías que trabajan con ello. La cosa es que yo tengo ese número, del número al que yo escribí ahí, por ejemplo, cuando no podía ir, lo tengo guardado como Capucón. Y ahora que yo estoy en este grupo, en el grupo que estamos de WhatsApp, ese número está en el grupo. Ahí dice Capucón. Ah, pues quizás son los mismos. Quizás son las mismas personas. Ajá. De hecho, ayer creo que me di cuenta y yo me quedé así como, voy a preguntarle. Pero sí, no sé, fíjense, ahí sí no sé. Digamos, yo desconozco de inglés corporativo. Digamos, yo solo sé, soy parte de los facilitadores y sé... de eso, ¿verdad? Pero ya de capacitaciones y otras de grupos, ahí sí ya no. Son diferentes las personas. Ok, guys, another question. Y Esther se mantuvo aquí del cañón ahí en el parque. Haga ejercicio, Esther. Ni siquiera hubiera dado unas tres vueltas. No, es que estoy esperando que termine el partido y no ha terminado aún. O sea que ya entendí, anda viendo al chico y anda escuchando la clase. Aprovechando aquí. Me parece muy, muy bien. Mañana entonces les voy a dar la clase en la calle, muy bien. Ok, guys, es un placer, la verdad. Haberlos conocido, sigan adelante, sigan echándole ganas. Igual si tienen alguna pregunta, no de panadería, ¿verdad? Multitasking, obviously. Y Carlitos me sigue utilizando de secretaria y yo sigo cayendo. Ok. Y a Yami ya le agarró el juego. Ahí les voy a pasar mis honorarios. Ok, guys. Okay, thank you. Bye, teacher. Bye, teacher. Y tu hojita. Bye, teacher. See you tomorrow. Bye. Mañana todos con pijama y las hojitas. Bye. Sí, yo voy a tener mi gorrito aquí cerca por si yo los veo animados con pijama, yo me lo pongo. Okay. Bye. Bye. Good night. Bye, good night. Good night. Bye, good bye. Night. Take care, guys. Ya, mi amor.